ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo de mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, Espíritu, ven, oh, Espíritu, ven a este lugar. Vuelve como el sol que amanece. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Ruge como tormenta desciende. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Ven, Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven.
Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de Honey Lemon entre mamá e hija. ¿Quién es Honey? Yo y Lemon, ¿Lemon? Eres tú. El día de hoy vamos a hacer hamburguesas de Portobelo. Hamburguesas de Portobelo. Muy bien. ¿Qué necesitamos para nuestra receta? Necesitamos... Sí, el horno. Sí. Y también necesitamos los champiñones Portobelo. Portobelo. Y también carne. Es algo muy importante para las hamburguesas Portobelo. Listo. A esto le vamos a agregar, vamos a necesitar queso azul, cebollín, cebolla, tomate cherry. Si quieren pueden utilizar lechuga, en este caso nosotros no vamos a usar lechuga. Y bueno, la carne molida. Claro. Sal, pimienta y con lo que tú desees sazonar la carne. Ah, y le vamos a dar un toquecito de vino. Ahí. Ahora, ¡a cocinar! ¡Yay! ¡Salud! Ok, nosotros ya tenemos nuestra carne sazonada. Necesitamos una libra para realizar nuestras hamburguesas. ¿Okay? ¿Qué le aplicamos? Le rallamos zanahoria. Yo le apliqué un toquecito de salsa de soya. Bueno, entonces ahorita vamos a formar nuestras hamburguesas. Y las vamos a meter, ¿en dónde? En el horno. ¡En el horno! ¡Muy bien! ¡Chócala! Sí, ¡chócala! ¡Bien! ¡Chócala! ¿Con tu hermana? ¡Bravo! Sí. Después de hacer ese proceso, vamos a realizar, vamos a limpiar nuestros portobelos. ¿Agarras? Vas a agarrar el portobelo. Sí. Y le vas a cortar el tallito. Ok. ¿Sí? Ok. Ajá. No le vayas, no vayas a dañar el portobelo. Ajá. ¿Para ver? Muy bien. Muy bien. Si puedes, tratar de cortar un poquitico más. Lo más que se pueda. ¿Ves? Con la puntita. Ok, con la puntita. Esto no, el tallito no se bota. Porque con esto vamos a hacer una salsa con queso azul. A ver. Sí, está bien. Esto lo vamos a preparar a baño de María. Aplicar en nuestro portobelo por dentro especies como orégano, albahaca, pimienta. Pimienta, muy bien. ¿Me quieres ayudar? Sí. Okay, aquí. Eso, así. ¿Listo? Así. Eso. ¡Tía! Ajá. ¡Tía! Muy bien, muy bien. Sí, ya lo... Muy bien. El otro papetín. En este. Aquí. Eso. ¡Listo! ¡Tía! Ya lo va a ver. Ahora aquí, mi vida. Ok, excelente. Ahora en este, por favor. Aquí. ¡Rico! Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo se va a hacer en baño de María? Que agarre el sabor. El sabor. Mira, va a picar así. Sal. Un poquitico, listo. Eso, muy bien. Listo. Excelente. Entonces, no sé si lo logramos ver. Y los vamos a poner en el baño de María. Al baño de María. En esta otra bandeja, ten cuidado, hijo. En esta otra vamos a poner papel aluminio. Tallos del portobelo, porque recuerden que no los vamos a botar.
vamos a utilizarlos para hacer una salsa. Y deben de quedar así, lo más chiquito posible. Muy bien. Abrazo y abrazo. Abrazo y abrazo. Ok, ahora vamos a comenzar con nuestra carne. La vamos a armar en forma de hamburguesita. Como sí, ya les comenté, ya tiene sal y también tiene estas especies como orégano, albahaca. Tú también lo puedes condimentar a tu gusto. Y le vamos a poner el toquecito de vino tinto. Vamos a aplicarle un toquecito de vino tinto a nuestra carne. Listo. ¿Cómo así está bien? Muy bien, así está bien el vino tinto. Entonces, con nuestras manos bien limpiecitas, agarramos la carne y le hacemos así. Vamos a amasar, lo vamos a... No, mi amor. Para hacer tanto hamburguesas normales como hamburguesas de portobello se necesita siempre amasar bien la carne. Entonces hacemos una bolita. Exacto, bien, así. Pic, 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 pic. Si deseas sellarla, le puedes poner un toquecito de harina de trigo. Yo no le voy a poner harina. Hacemos bolitas. ¿Qué es eso? Para las hamburguesas. Aquí tenemos nuestra carne. La vamos a meter al horno. Y así están los portobello al baño de María. Le vas a dar vueltas. Como en media hora ya los puedes sacar. Abrir el horno. Abrir el horno. Abrir el horno. Abre el horno. Ábrelo. Muy bien. Ok. Y así como te lo estoy dando. Muy bien. Listo. Un día. Tito. Sí. Esperando a que nuestra carne quede lista. Sí. Y nuestros champiñones también. Ok, nuestros champiñones siguen en el baño María. Mientras tanto, necesitamos hacer la salsa para nuestras hamburguesas portobello. Que ya cortamos nuestros tallos de portobello. Muy bien cortados y muy chiquiticos para la salsa. También necesitamos queso azul, un pedacito. Y también necesitamos mantequilla y cebollas. Yo no piqué las cebollas, las picó mi mamá, ya que a mí me arden los ojos. Entonces, vamos a sofreír todo eso en la mantequilla. Vamos a cortar un pedacito de mantequilla y lo vamos a agregar en nuestro sartén a fuego medio. Entonces, aquí tenemos nuestra sartén y aquí ya aplicamos, ya Fiorella puso el pedacito de mantequilla. A esto le vamos a agregar los portobellos. A ver, Fiorelita, ayúdame. Ok. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la cebolla, por favor. Ok. Ok, tenemos entonces en la sartén, aplicamos la margarina, también los tallitos del portobello, junto a esto la cebolla y un toquecito de sal. Si desean pueden aplicarle o ponerle un toque de pimienta. Tenemos los portobello bien cocidos, la carne, tenemos queso holandés, tenemos jamón de cerdo. Tenemos la preparación de los champiñones con cebolla y queso azul, tomate, pepinillo, que por aquí se lo han comido, y las salsas de tu preferencia. Ya sé que tienes hambre. Momentico, ya va. Vamos a armar nuestros portobello. Un momento, las hamburguesas.
vamos a armar nuestras hamburguesas de portobello. En esta le vamos a aplicar nuestra carne y le vamos a poner nuestras cebollas. Más el río. Con queso azul. Vamos a poner unas rodajitas de tomate. Muy bien. El pepinillo que ya este niño se lo ha comido. Un momentico, mi amor, un momentico. Vamos a aplicarle mostaza. Esta es mostaza miel y salsa tártara. Delicioso. Y le ponemos jamón y el queso, la tapita y aseguramos. Y una hamburguesa sin papas fritas. No, es una hamburguesa. Muy bien. Ok. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Ya va, mi amor. Así debe de quedar nuestra hamburguesa portobello. ¿Eh?